El día de hoy en la enciclopedia gigántica conoceremos un poco más sobre Miru. Su primera aparición fue en Monster Hunter Frontier G2. La especie es Wyvern Volador. Existe una variante que todavía se está estudiando de Miru llamada Cambiaformas. Los Wyvern Voladores tienen características específicas como grupo filogenético, pero existen variaciones y evoluciones más ancestrales, como por ejemplo la rama de los Rex, cuyo representante más conocido es el Tigrex. Pero existen otros Wyvern Voladores de la línea evolutiva menos conocidos por su hábitat, que es mucho más específico que el de Tigrex, como por ejemplo el Miru, cuyo nombre proviene de la palabra japonesa Miru, que se relaciona con la apariencia, seguramente por los cambios de forma que tiene esta bestia durante los combates. Su diseño también está basado en uno de los dioses japoneses llamado Kitsune. El Miru posee un cuerpo similar al Yuragaua e incluso presenta características parecidas a las de un Tigrex, pero está cubierto de pelaje y escamas de color negro. Posee cristales en la cabeza, las patas y la cola, muy similares a los vistos en Akura Bachimu y Akura Yevia, lo cual podría indicar algún tipo de historia evolutiva entre estas dos especies en algún momento. Estos cristales terminan en punta y son muy peligrosos para sus enemigos y presas. Miru fue visto por primera vez en La Madriguera, una nueva sección descubierta por los exploradores del gremio en la torre, pero también ha habido informes de su aparición en el Gran Bosque. Miru es muy territorial e intentará matar cualquier cosa que entre en su territorio. A partir de esto, solo unos pocos cazadores pueden cazar a Miru. Rumores mencionan que posee distintos tipos de rugido que afectan la mente de quien lo desafía. Miru es un Wyvern muy peligroso, poderoso e inteligente. Sus presas comunes incluyen Aptonot, Kelbi, Mosgarrinos, Bulfango, Hypnocatrice y Dromes más pequeños. Cuando está en busca de alimento, tendrá que competir con grandes depredadores como por ejemplo Espinas, Nargacuga, Verucuroso, Yangaruga, Revidiora e incluso se debe enfrentar a un peligroso Wyvern volador de color negro que todavía no se sabe mucho sobre él, pero el gremio piensa que podría ser un híbrido entre Ratian y un dragón anciano. Cuando quiere descansar en la madriguera, su principal competencia es Yuragaua. Miru es conocido por su cuerpo negro y peludo, con cristales que están hechos de fluidos corporales, similar a Akura Yevia y Akura Bachimu. Estos cristales se encuentran en su cabeza, extremidades y cola. Los fluidos que forman los cristales fluyen por todo su cuerpo y pueden combatir la mayoría de los venenos muy rápidamente. La habilidad más conocida de Miru es su habilidad para cambiar la forma de su cuerpo y su estilo de lucha. Esta habilidad se realiza a través de contracciones musculares, cambiando los cristales de su cuerpo y con la ayuda de unos componentes extraños que se encuentran en su propia sangre, que aún no se descubre cuáles son. Miru cambiará estas múltiples formas para hacer frente a diferentes amenazas que requieren enfoques distintos. Cada forma se puede identificar observando los colores de los cristales en su cuerpo. En su espalda tiene unos pelos en forma de aguja que los protege de los ataques aéreos del cazador. Todo esto lo convierte en un enemigo formidable. En raras ocasiones se ha visto algunos Miru inusuales en la torre, conocidos como Miru Cambiaformas. Estos Miru tienen un aura azul alrededor de su cuerpo, pelaje blanco y escamas negras de color tostado. Se ha descubierto que estos individuos tienen un estilo de lucha mucho más avanzado en comparación con el Miru normal, incluso en cada una de sus formas. Se ha visto a Miru Cambiaformas inmovilizando enemigos antes de aplastarlos rápidamente con sus garras, realizando maniobras ágiles para atacar e incluso haciendo armaduras con sus fluidos de cristal.
Cada vez que el gremio y los eruditos llegan a nuevas zonas del planeta, encuentran representantes de las distintas especies que han evolucionado de formas inesperadas y con habilidades nunca vistas. Por lo que los antropólogos, arqueólogos y evolucionistas del gremio han decidido ampliar el árbol filogenético de los wyverns, leviatanes y artrópodos y de todas las clases conocidas para así poder replantearse los nuevos descubrimientos, sobre todo los que se han llevado a cabo en el Nuevo Mundo. Espero que les haya gustado esta enciclopedia gigántica del Mirú. Recuerden revisar la lista de reproducción de la enciclopedia gigántica acá en Masamune TV, donde encontrarán ecología de más de 100 bestias del universo Monster Hunter. Que estén muy bien y cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl. Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Bushido Baby! ¡Ja, ja, ja!